Pues. Yo estoy de... Como vuelvo a escuchar la palabra meta, me va a pegar un ictus, directamente. O sea, metaverso, clonk, ¿sabes? Para otro barrio. Pero yo, Twitter, el foro y la madre que hay, pues eso. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Pues claro, cuando llega Zuckerberg y dice que aquí vamos con el metaverso, pues vamos todos de la mano y saltamos ahí al vacío juntos. Ahí todos. Pues, hey, ahí está. Bueno, estáis viendo ahí. Yo no os voy a mentir. ¿A quién tenemos aquí? Hoy ha venido un mago con su espada. Va a cortar los cables y se va a acabar el programa. Ese es el plan de hoy. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andas? Pues ya veis, aquí preparado para jugar al Blade and Sorcery versión Quest 2. Sabéis que este juego está en acceso anticipado en Steam para visores de PC y que hoy, justo pues hace nada, una horita, porque ahora los juegos en Quest, con esto del cambio de hora, salen a las 6 de la tarde y no a las 7, pues hoy se ha lanzado en Quest 2. Y digo Quest 2, no para Quest 1. Segundo parece... juego que sale solo para Quest 2. Muy bien. Sao. Esto es Sword Art Offline. De pronto, ya estamos en el metaverso. Voy a quitar la musiquita. Y la espada la traigo un poco de paripé, que la voy a dejar ya, porque si no me voy a cargar alguna lámpara, como empieza aquí a espadazo, de mucho cuidado. Eso me recuerda. Cuando era pequeño, mi hermano y yo queríamos una espada igual que esa, nos bajamos a la juguetería, nos costó una pasta, y subimos, y el primer golpe que dimos, nos rompimos las dos espadas. Luego mi madre sacó la zapatilla, zapatillazo a cada uno, al cuarto. Se acabó la espada para siempre. Vamos a empezar, si quieres, porque la noche es corta. Vamos a ver. Bueno, que algunos diréis, ¿de qué va esto? ¿De qué va esta noche? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo viéndoos a vosotros? Pues porque tenemos este maravilloso juego que se llama Blade and Sorcery Nomad, que sale, como ha dicho Gaby, sale para Quest 2. Este juego ya venía arrastrado de PC y vaya, ¿no? Vamos a ver con qué nos encontramos, porque si mal no recuerdo, Zuckerberg, cuando estaba sentado en esa silla hablando de cosas que no nos importaba a casi nadie, de pronto dijo, y tenemos dos juegos, hicimos GTA, que es casi se nos caen los ojos, y luego Blade and Sorcery, y dijimos, ¿cómo? ¿Pero tú estás seguro? ¿Aquí cómo? ¿No? ¿No? ¿Tu reacción fue extraña o fue como la de todos? Hombre, fue un anuncio bastante sorprendente, sobre todo por la fecha. No había ninguna noticia de que los desarrolladores de este juego, Warp Frog, estuvieran trabajando en una versión de Quest, más que nada porque son solamente dos personas. O sea, no es que sea un estudio, es que esto es un proyecto casi casi unipersonal y con ayuda. Entonces han estado 3 o 4 años con la versión de PC, que la van actualizando, que la de PC pues todavía no está terminada, y... ha sorprendido mucho que tengan esta versión preparada para Quest 2. Y una vez dicho el anuncio, sí que han confirmado que ya no son dos personas, que han contratado a más gente. Es decir, que la versión de PC no se va a resentir, que va a seguir siendo su prioridad. Primero llegarán las cosas a PC, a Steam VR, y después las portarán lo que se pueda a Quest 2. O sea que, bueno, eso tranquiliza a los amantes de la VR de PC. No es un juego que se vaya a quedar abandonado en PC, pues como ha podido ocurrir con otros. Bueno, pues no sé, a mí me tiene completamente fuera de juego cómo puede ser esto, mira. Lo que es. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una cosa porque tienes... ¿tú puedes maximizar la pantalla que me estás compartiendo? ¿O la maximizo yo? Lo digo es que se ve un pelín chiquitín, ¿puede ser? ¿O no? Bueno, la tengo déjalo, maximizada. Déjalo, lo hago yo. Vamos a hacer un poquito aquí de... Ingeniería. Ahí está. Bueno, pues al lío. Con todos vosotros, Robianos, muchas gracias por pasaros por el canal de Twitch de Real o Virtual Gaming Explorer, donde jugamos a lo último que sale del catálogo, da igual que sea bueno, malo, regular o penoso. Hay muchas cosas que empiezan por ahí. Y hoy vamos a ponerle ahí un cartelito. Ay, no tengo los... Bueno, vamos al lío. Un invitado aquí. Quest 2, Gaby, Blade and Sorcery. Te tenemos... Es. Ya te tenemos en... Blade and Sorcery con el apellido de Nomad, porque van a ser versiones independientes. ¿Eh? No,
No, no vamos a. No, 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 cuando, no. Si tenéis este juego en PC, va a ser diferente al de Quest 2. No tiene Lo cross, primero que voy ¿verdad? a hacer. No tiene cross. No tiene. Juego No, no va a cruzado no tener lo tiene. crossbar. No, no va a tener, no va a tener ni juego cruzado ni compra cruzada porque son juegos diferentes. Es un poco pues, como el Igual. Indeath, que está en PC, y el Indeath Unchained, que está en Quest, que por cierto hoy se ha actualizado. Voy a empezar por crearme un personaje. Lo primero que nos avisan es que vamos a jugar al modo de juego Sandbox, porque el modo Crystal Hunt, que será modo campaña con una historia, no llega hasta el 2022. Sea, este es un juego en la tienda oficial de Quest, que llega en acceso anticipado, ¿eh? Así que, bueno, aquí veis, me crea yo un personaje. Que lo voy a. Mira, mira a tu personaje, a Creo. ver. Ah, bueno, vale. Mira mi Perdón. personaje. Mira mi personaje. Lo selecciono. Un poco Quiero. nano, ¿no? Tu personaje, o es que es Sí, de es aquí que con. lo he cogido antes para hacerlo, para jugar sentado, pero he dicho que es mejor de pie. Y ahora O lo que sea, que cuando quiero eres es. pequeño, en vez de hacerte. O sea, cuando te sientas en la silla, te hace enano, directamente. Eres Eso un tío de la es. Eso comarca. es. Bueno, pues es original, la Lo he verdad es que no lo había conseguido. pensado. Pero entonces, Sí, si te hace sí. enano, las armas. Es. Bueno, cosas. Vale. Aquí ya lo tengo en una altura más o menos, pues más parecida a la mía. Sal así, a jugar. Podemos escoger hombre o mujer. Mujer, hombre. El pelo, distintos tipos de pelo. Bueno, yo en esto no me Como pararía mucho, rollo. la verdad. No, 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 sin más. O sea, esto así. Sobre todo porque luego el personaje no se va a ver. Esto es vista en primera persona. Confirmamos. Lo tenemos ahí. Seleccionamos. Ahí está. Me voy a poner un poquito más alto. Que yo mido 1,80. Ahí. Para que sea más parecido a mí. Y jugar. ¿Vale? ¿Te El juego parecía? cuesta 19,99 euros. ¿Eh? 19,99 Mismo precio. y es un very early access. O sea, ¿te ponen la pegatina de la early access o no? Pues en la tienda no he visto nada, de que pongan eso. Supongo lo debería de poner, porque ahora mismo tiene modo sandbox con varios escenarios que están aquí a mi espalda. De hecho, tiene menos escenario que la versión de PC. En la versión de PC hay un escenario que es la Ciudadela, Citadel, que aquí no está. Aquí tenemos el escenario, el cañón, Canyon, el mercado, Market, Arena, que es una especie de coliseo, y las ruinas. Y lo que ha llegado la semana pasada la versión de PC y hoy a la de Quest 2, es Greenland, que es una zona con mazmorras. Mazmorras que se crean de manera procedimental, es decir, aleatorias, y que será donde se desarrolle en un futuro el modo campaña. ¿Eh? Si vamos a arena, ruinas, al mercado, a los cañones, simplemente van a aparecer personajes, hordas de personajes contra los que luchar. Aquí en el modo mazmorras, en Greenland. Vamos a ir pues, por un castillo, por unos pasadizos, encontrándonos con enemigos, pero ya, pues bueno, con un poco más de fundamento. ¿Qué sensación te da así de primeras, de Mira, escala, de texturas? las escalas están muy bien. Comparándolo con la versión de PC, a mí me sorprende que esto sea Quest. Se ve muy, muy bien. Quizá le falta un poquito de nitidez al fondo comparado con la versión de PC, pero sinceramente en Quest 2 se ve muy, muy, muy bien. Mira, voy a ir a esa sala, aquí donde, por ejemplo, tenemos esta especie pues, de runa de piedra, con esto que servirá para no sabemos qué de A momento. ver la mano, haz la mano, haz la mano. Vamos a ver las texturas, o sea, Mira, las capacidades que tienes de. esto os lo voy a enseñar. Las Venga. manos se ¿Sí? adaptan o intentan adaptarse a lo que coges, ¿eh? Por ejemplo, estos troncos, ¿vale? Hacen gestos, no son perfectos, pero hacen gestos Parecidos, ¿no? de Tiene oclusión, agarrarse. entonces, tiene oclusión. Tiene oclusión, tiene oclusión. Ah, qué Aquí tiene bien, oclusión tiene. todo. A ver, qué bien. Podemos coger este hacha. Bueno, mira, oye, poquito a poco, ¿no? Esto, con una mano o con dos, ¿eh? Madre mía, a ver si consigo meter por aquí. Golpea la piedra, ¿eh? O sea, en cuanto a físicas, este juego en Steam está muy, muy bien valorado, pero
Yo no diría que se merece tantos halagos, aunque esté muy bien, por cosas como esta. Ya estamos. Voy a tocar la mesa y mira, ¡Hola! la mesa da una sensación de estar en gravedad cero. Eso es una Y vas a castaña coger. con. Es una castaña Sí, pilonga. Eso no. Es. esto me recuerda a los primeros momentos de Bone Wars, cuando ibas a coger algo a una estantería y acababas moviéndolo todo, que luego lo arreglaron en parte. Así Pero. que, Pero pero, vamos, ya ves. pero. O sea, a ver si. No. ¿Eh? Uy. Uy, qué Bueno, cosa. os quiero enseñar lo malo, para luego enseñaros lo bueno, que esto tampoco es que sea importante. No, 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 hombre, que no. A ver, A quiero ver, decir. no va a afectar luego a la jugabilidad. Es Vale. importante y os lo enseño. Un detalle que está en PC y que me ha sorprendido que también esté en Quest es que tenemos aquí el espejo. Hombre. Bueno, pues si ya tienes Claro. espejo, ya tienes 4 millones de vídeos de youtubers haciendo el gamba delante del espejo. Ya están. Sí, pero es Ya están. tontería, pero ¿en cuántos juegos vemos todavía que cuando hay un espejo pues no se ve nada, está todo borroso, es como una Es que lámina eso de tiene metálica? su. Ese tiene su historia, ¿eh? Que hacer un espejo en un Unreal en Unity tiene su movida. Que no moco de pavo. Por eso. Ok. Vamos a ver si consigo poner mi arma. Mi arma. Hay algo que no me termina de funcionar bien, es ¿Sí? lo de colocar las armas en la cintura o en la espalda. Hay que encontrar como una posición demasiado exacta y muchas veces te sale como un mensaje en la pantalla. Ahora lo he Salt, conseguido, aclaro. pero otras veces parece que se cae. Pero bueno, armas, aquí tenemos distintas, de una mano. Más pequeñitas, se enganchan bien, o de dos manos. La maza y las físicas pues están bueno bastante bien con los defectos que hemos visto por ejemplo ahí en la mesa. También tenemos arco. Bien. Oye, Bueno, pues. y ya está. Y ya Vale. está, que voy a empezar. Que voy a cogerme, pues, por Por aquí, ejemplo, esta por aquí, por lanza. aquí se quejan que hay poca violencia en el juego. Claro, porque no hemos empezado. Muy No bien. hemos empezado. Muy bien. Yo, por Lo de ejemplo, la. O sea, que acabo de coger una maza. venís a Real o Virtual por la violencia, que yo los conozco. Venís para las canalladas, para que arranquemos Vale. cabezas y. Bueno, no he enseñado Pues. otra cosa que también tenemos magias, ¿eh? Tenemos ¿Qué magias tal? de fuego, ¿Qué tal el eléctricas menú? ¿Qué tal los menús? ¿Qué tal sensación te dan la transparencia? ¿Está currado el interface o es un poco todavía ahí? No, está bastante bien. Está Bueno, bastante venga, bien. vamos diciendo Está cosas buenas. bastante bien. A ver, ahora, por ejemplo, pues a la hora de llegar aquí a este mapa, que estamos dentro de una sala, es decir, ya no es un menú plano, el menú está aquí en una sala, está muy bien. Pues bueno, sale aquí un puntero en el dedo y vamos Eso es una a donde mierda, con todos queramos. los respetos. Un puntero en el dedo no Es vale, no una, mola. Si sinceramente, quieres. estaría mejor coger una chincheta y ponerla aquí en el mapa o algo así, Claro, pues estaría por mejor, Dios, que sí, esto es sinceramente, VR. pero bueno. Pero Pero bueno, la mano, voy ¿sabes? a Ahí, poner potipoti. ¿Recuerdas que potipoti? dificultad media y voy a viajar ya a las mazmorras, que le va a costar pues un poquito encargarse el escenario, ¿eh? Como metaverso, es Ahora, verdad. Ahora hay que empezar a hablar de cuánto metaverso tiene esto. Ya todos los pero logos que tenía no. hecho de presencia, diversión y tal se me han ido al carajo. Bueno, luego los ponemos. Vamos a Cargando, ver. cargando, parece que va. Momento viejuner, pues claro, le decía. Pues, a ver, ¿a quién vamos a engañar a estas alturas de la vida? Súbete si quieres el volumen, a ver qué tal. Si escuchamos algo. Bueno, de momento hay una musiquita así y unas gaviotas porque vamos a aparecer en una zona de playa y de mar. Bueno, aparecemos aquí en este escenario, me voy a asomar al mar. Aquí sí que noto ya diferencia con la versión de PC. Las olas, el agua en la versión de Eso. PC, pues tiene otra textura, tiene mejor calidad, pero bueno, tampoco está del Pero si todo no se mal, mueve, ¿eh? eso no se mueve, ¿no? Yo lo veo moverse, pero muy poquito, muy Ah, sí, poquito. ya sí que es sutil. Es Sí, very bueno. sutil. Bueno, entonces vamos por aquí. Esta parte, siempre que vayamos a esta zona de mazmorras, este comienzo, este patio, será siempre igual. Y una vez que entremos en el castillo, ya las mazmorras serán diferentes.
Serán se tendrán de forma aleatoria. teletransporte o cosas variadas? Se puede usar movimiento libre o Uy. teletransporte. Pues no te dice ni hola, o sea que se tira ahí a por No, ti no, aquí directamente. en cuanto te ven, atacar. ¿Tiene buena mecánica de combate o puedes hacer ahora como... No, tiene buena mecánica de combate, es decir, mira, y además ¡Hala! le acabo de quitar el arma, mira, mira, ahora huye de mí, pues no, Pero pues hombre, no. pero por Dios, qué poco ético es eso. Bueno, hala. Vamos, 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 oye, Vale. si vamos sigilosamente, Bueno, y este este no se ha señor enterado no de tiene nada, armadura, está pensando en no sus tiene movidas. armadura. Ah, pero tenía armadura. Ah. Que no está muerto, que no está Pero muerto. Fuera. dale, Fuera. a ver, yo, chicos, yo desde fuera, voy a ser muy Pero, a sincero, ver. no es ser hater, ¿sabes? Pero no sé. Las animaciones de los personajes no son lo mejor conseguido del juego, ¿eh? Está raspando, que estamos hablando de un juego que ha salido en la Conet, ¿eh? Que esto está raspando. Si le pones esto a alguien, pues... Pero aquí son idiotas, ¿no? O sea, son... Ah, no, este no me ha visto venir. Pero Ya ¿cómo te verás ha...? tú. Que puedes ir un poco sigiloso. Macho. Ese ya me ha visto. Ahí hay uno que ya me ha visto. No deberías estar aquí, me dice. Pues toma. Oh. Ay, 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 ay. Ay, 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 que me has matado. Muy bien. Mira, mira, mira. Que esto es Twitch. Que no Ah, podemos no, que hacer. estamos en horario de menor, que Que no estamos en podemos hacer horario de esas menor. cosas, hombre. Bueno, a ver, el juego es un poquito gore, ¿eh? En la versión de PC, por ejemplo, la sangre se queda en las espadas, que en la de juez no. Dice. Bueno. Qué poca vergüenza. Dice Alex, que estuvo ayer, Pedaxon. Y la peña jugando a Forza 5 en estos momentos. No entiendo lo que mola esto. Al juego que jugasteis el martes molaba, ¿eh? Vaya risas. ¿Qué? Claro, esto. Se oyen pajaritos. ¿Qué sensación de mundo te está dando? Porque, a ver, yo vengo de A ver, jugar a al ver. Resident Evil después de 10 horas que llevo. Y esto me parece un poco. Es que no tienen ni sombra los colegas. Lo que Yo creo son, a ver, que nos venimos un poco Venga, arriba, ¿eh? Cuando a ver. diseñamos VR. Yo, a ver, sinceramente, yo estoy viendo en en Steam, pues críticas de 5 estrellas a este juego por sus físicas y por el combate, y yo sinceramente no lo entiendo. O sea, está en acceso anticipado, el juego promete mucho, con trabajo va a llegar a ser un gran juego, pero yo en el estado actual Pero es que no sé por qué dices que va a ser... no le daba más de un 6, y esta versión de Quest 2 es inferior a la de PC, O con sea, lo que cual pues tampoco termino un 4 se puede de saltar. entender. Se puede saltar, sí, se puede saltar. Un segundo. ¿Eso qué es? Se te ha caído algo. Un segundo, ¿Qué ha pasado? que le da un espadazo a los auriculares como suelo hacer. Ah, muy bien. Y entonces Sí, nos oigo. que se puede activar la sangre. Es que no hemos visto el menú un momento. Bueno, ahora si quieres dar el menú y vemos Ah, el pues menú. dijeron ellos que, o sea, la sangre de los personajes sí, pero que se queden las espadas no. Sí que Lo he es. visto antes. Está por ahí perdido. En el menú pone Advanced y pone... Bueno, si consigues subir eso, que pareces un Sí. anciano. No, estoy trepando, estoy trepando. Ya está, ya he subido. Vale. Venga. Eso rojo se ve porque te han dado pal pelo ya. Eso rojo, pues se ve porque estoy ya Claro, medio muerto. que hazlo de un momento lo de las opciones. Vamos a intentar, porque ya que se ve un juego bastante sencillote, vamos a darle un Vamos a poco de ver. sangre a esto. Está arriba, arriba, Opciones. opciones, ahí, y hay un menú que se llama Evaluacita, supongo. Advanced. Advanced. Sí, Vamos a ver. en Gore Gore. Blood. Ahí, Gore abajo, Blood. abajo, experimental, no Advanced, ahí. ¡Epa! Joder, Ah, pero que me te matan atacan. con el menú. Pero hombre, qué poca seriedad. Dile que espere. Dile, oye, tú, que estamos en directo. Un momento. Pues me han matado por vuestra culpa. Bueno, Vaya. eso que el menú no te Sabrá. deje, no pare el juego, yo creo que eso en Oculus Bueno. no pasa.
O sea, tú esto te mandan a las lab directamente si no lo haces, porque estas cosas las ven, ¿eh? Con lo cual, que esto esté por ahí Vale. danzando es Vale, una. ahora lo veo. Sangre en las armas, desactivado, Enable. lo puedo activar. Enable, Enable. vale. Y enable también en los Y enable. caracteres. Ah, Eso pues es. mira, dijeron que no iba a estar y sí que está. Pues oye, perfecto. Pues nada más. Por aquí, a Tiene ver, lo mil voy a empezar. opciones. Tiene mil opciones. Bueno, Tiene si una parte de queréis. mods y tiene otra parte importante de cheats, de trucos que puedes hacer, de Sí. vidas infinitas, ¿no? Y todas esas. Bueno, va a tener, yo creo que es el primer juego de Quest que va a tener mods, que va a poder añadir la comunidad, ¿Eh? ¿eh? Eso es también, bueno, pues un punto positivo a favor del juego. Punto negativo, pues que está todo en inglés, el menú. Hombre, las voces es igual porque vas a jugar aquí con, bueno, con gente Es. que te va a decir muere y poco más. Estoy contigo, Pero bueno. Rojis. Estoy contigo. Pero bueno, oye, que esto nos da buena vida, ¿no? O sea, esto que lo cojan los Entonces. youtubers y que hagan traperías con él, ¿no? Y eso al final, aunque sea un A contenido ver, muy dirigido para. para cierta gente, va a hacer que se rían con ellos y que yo qué En sé. la versión de PC hay gente que ha hecho unos escenarios de la Guerra de las Galaxias, de Juego de Tronos. Es decir, eso es un punto a favor. Es un juego que probablemente vaya a tener una vida larga gracias a los mods de la comunidad. Bueno, Yo también es creo. verdad a ver qué herramientas de mods nos dan, ¿eh? A ver hasta dónde puedes hacer, porque luego Eso no es. todos los mods, o sea, no todas las SDKs, APIs y todas estas cosas te permiten hacer de todo. Alyx Bueno, una de es las. el paradigma, Skyrim es impresionante, pero hay otros que son muy limitados, porque ahí está la cantidad de dinero y de gente que esté trabajando detrás del juego. A ver si vamos a creer que por poner puedo hacer mods, la gente luego te va a hacer con esto un Skyrim. No. Me da a mí que Como no. veis, hemos vuelto al escenario del comienzo. Pero ya no te sale nadie. Ya no podemos ver la sangre. Pues no, pues bueno, no sale nadie de casualidad. Mira, Ah, mira, ya, está ahí. por hablar. No, pero son enemigos distintos. Esta pelirroja no la había visto yo todavía. Se supone que les puedes cortar brazos si les aciertas bien y cabeza. He perdido el arma. Vamos a coger mi arma. ¡Ay! Vaya. Mira, mira, ahora sí que se le ha visto la sangre ahí a. Sí, y en la espada, deberías tener la espada. A ver. Ah, sí, pues mira, dijeron que no iba a estar y sí que está, ¿eh? Pues mira. Bueno, pues Bueno, ya es un sabéis, rubianos. detallito. Ya sabéis, si estáis estudiando medicina, este es un buen juego. Porque. Que no me dispares flechas. Pero bueno, tampoco se ha inmutado mucho, ¿eh? Le has rajado la cara. A ver, yo Bueno, mira sinceramente, lo que ha tío, de pasado. verdad. O sea, a mí esto me Mira parece lo que ha una. pasado. Mira lo que ha pasado. Me he quedado aquí con el hacha. Epa, pero lo he conseguido sacar, ¿eh? Muy bien. Mira, una chapa a mí. Yo Bueno, no sé si. no he probado las magias. A ver, un segundito. Si Mira, cuánta. Cuánta. Dime. No, no, es que me cuesta mucho acertar el dejar el arma. Así como, por ejemplo, en The Walking Dead, Xen Outsiders, pues te la pones ahí a la Sinners, que siempre lo pronuncio mal. La dejas y directamente va a la mochila. Aquí hay como que acertar el punto exacto. Y si no lo haces bien, pues la pierdes. ¿Qué cuánto hay de peligroso con las físicas? Que está claro que si habilitas ciertas físicas, tienes que tener el juego súper controlado para que luego esas físicas no te hagan traperías y te hagan Eso, desastres, ¿no? exactamente, Y eso es lo peligroso. exactamente. Eso es lo peligroso, porque ahí es donde diferencias cuando un tío sabe de verdad hacerlas y cuando ha dicho, venga, pues no. Porque esto tienes que testearlo un montón de veces. Y me da la impresión de que en este juego todavía andan aprovechando clases de conocimiento, ¿no? Son un equipo, pues eso, de dos personas, mucho, mucho, mucho mérito, pero o sea, hay que decirlo. También falta mucho trabajo todavía, ¿eh? Falta mucho trabajo todavía. Clavarnos 20 euros por esto, ya podía Facebook. Si le gusta de verdad a Zuckerberg, porque le gusta, porque si no, no habría salido esto. Esto es una vergüenza, que tú te acerques y le pegues ahí. Tío, es. No. He activado un poder que es cámara lenta. Por eso ahora ya se ha Y no te acabado. da, no te pone un efecto alrededor de que es un sonido, no te pone un el efecto bullet, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no te lo Cuando pone, ¿no? Porque estaba yo no lo gritando. veo. No, no suena, no se ve nada alrededor. Y Bueno, eso que los los mapas no escenarios están no mal hechos, están. ¿no? Los No, escenarios no, están bien hechos. los escenarios no están nada mal. Estos escenarios de la mazmorra están muy, muy, muy bien, ¿eh? Están muy bien.
Voy a dejarme caer aquí. Voy a intentar esquivarle un rato. Bien. No, para que veamos el combate. Se acercan quizá demasiado. Me están disparando una flecha desde lejos. Y se matan entre ellos. Fuego No, amigo. estos son todos. Pues mira, no sé si hay fuego amigo entre ellos. Uy, que tengo tres ya. Esto ya es mucho. Pero de verdad, yo es que tengo un problema con los juegos de espadas en VR. ¿Puedes hacer eso que hacemos todos de ahí, el ventilador con la espada? A ver qué pasa. Sí. Nada, lo mismo de siempre. Es que es muy difícil, No, es que. no termina de acompañarme del todo el movimiento, del brazo. Si muevo Oye, muy sí. rápido la Pero espada. no, hombre, yo iba a decir, si no la matas, ¿qué pasa? Si no la matas, se va por ahí a pedir ayuda, te intenta Si apuñalar no por la la, si, espalda. si, no la, si, si no la mata, recupera el arma y te mata a ti. ¿Puedes No tirar? me gusta ¿Puedes tampoco. tirar la No espada? me. ¿Puedes tirarla para Sí, clavarla a alguien? Sí. y si tienes, sí, y si Ah. tienes un cuchillo pequeño también. Ah, pues No me mira. gusta que cuando tienes poca vida Este ves rojo. esta viñeta en rojo que me resulta ahora mismo súper molesta para avanzar. Muy, muy molesta, resulta. No me gusta nada, este efecto es súper exagerado. Ahora mismo parece que me quedo sin un ojo, que estoy tuerto, lo veo todo por un agujerito pequeño, Tú y nosotros, ¿eh? borroso. A ver, No, está claro no me gusta. que el trabajo que les queda, para mí, les queda Es muy grande. un poco de los exteriores y mucho de muñeco. O sea, mucho de avatar, mucho de interacción, mucho de empatía con los gestos que tienen ellos. Mira, ¿qué es eso? Pero por Dios. ¿Y no te vienen nunca por la espalda? Sí. Sí, vale. Antes me ha venido uno. Pero bueno, como vas avanzando por mazmorras, pues lo más. Pues. He muerto. Otra vez. He muerto, sí, claro. Bueno, pues muy interesante. Estamos en nivel de dificultad. No sé qué quieres. Si quieres ver Me da otro la escenario que no sensación, sea de las mazmorras. sí, me da la sensación de que vamos a ver más de lo mismo, porque si los avatares son los mismos, las armas son Sí. parecidas, lo que suena a un juego, pues eso, muy early access, muy de, tengo el planteamiento, tiene historia todo esto, tiene un tipo de narrativa que puedas decir, joder. Tengo que buscar Tendrá. el No, santo no, grial. te tendrá. No, no, tendrá, tendrá. Ahora mismo es un sandbox sin historia, pero es que justo la semana pasada llegó a PC y hoy a Quest con el lanzamiento del juego. Ya. Estos escenarios con mazmorras procedimentales, que es donde se desarrollará la historia que llegará en 2022. Ah, muy Y ahí bien. sí que hay un modo historia. Y yo me pregunto, ¿cómo puede, porque como está diciendo aquí FBL-Twitch, pues ya tiene 265 valoraciones y casi 5 estrellas? ¿Tan mal estamos? ¿Tan mal estamos? ¿De verdad? ¿Este es el rasero de las 5 estrellas? Que aquí no estamos mintiendo, que a mí hay una de las cosas que más me gusta del programa este que hacemos, y es que os enseñamos la realidad. Aquí se puede ser hater o no, pero vosotros estáis viendo la realidad. Podéis estar más de acuerdo con nosotros, que tenemos la exigencia muy alta o lo que tú quieras. Pero vosotros estáis viendo lo mismo que yo. No me digáis que esto es un 5. Porque si esto es un 5, vamos. Apaga, vámonos. Quería enseñaros los poderes que tenemos. Antes era solo modorla, dice Rojis. Pues Sí, está no, a mejor. ver. Yo no lo había jugado hasta la semana pasada, que empecé con la versión de PC, pues es para luego comprobar cómo iba a ser la versión de Quest. Y yo es que me quedo sorprendido con las críticas tan tan positivas. Es decir, el juego no está mal, promete, tiene mucho mérito para estar hecho por dos personas. El combate no está del todo mal, pero después me he puesto el Until You Fall, ¿verdad? Pero Me ha que no tiene gustado historia. y me ha gustado mucho más. Pero es que no tiene historia. Es que me toca las narices. Que Bueno, hagáis vale, una historia, que contéis cosas con que los no todo es, videojuegos. Que nos. pero que Que... no todo es historia. No, El Tetris no. tampoco tiene por qué tener historia. No, no me Mira, digas. ah, fíjate, Una. Óscar, mira, he llegado a este castillo, están las puertas cerradas, cosa que antes no ocurría. Así que tiene que haber otra manera para entrar.
Me parece bien. Pues Eso me parece bien. vamos a Pero que si no buscarla. me. Ha cambiado el juego. Que me tienes que contar una historia, aunque sea mínima, aunque sea mínima. ¿Vale? Esto no es el jugar al parchís. Que estamos contando. No sé, que tienes toda la VR para contarme algo. Es que esto es lo más fácil del mundo. Que mañana tú y yo aprendemos a hacer cosas con espaditas y hacemos tres cosas que ya Oculus te enseña cómo mover las manos. Y es que donde de verdad están los grandes juegos está en contarte una historia, que tú te quites el casco y que digas, joder, quiero seguir jugando. Estoy jugando a Resident Evil. Oye, pues me está gustando mucho. Yo no había jugado al 4. Y estoy ya en la No isla sé y qué estoy quieres. encantado. ¿Que el juego tiene sus carencias? Claro. ¿Que le pusimos un 6? También. Pero por lo menos me está Casi contando siete, algo. casi siete, Casi casi 7, es siete. verdad. Casi 7. A ver, entre Resident Evil 4 y esto, pues No. Resident Evil 4 es No, un no, 10 y no, este no. es un Pero 5. yo aquí discrepo. Luego pides físicas realistas. Pedir una física realista es el complemento a cuando hay una historia. O sea, vamos a ver, vamos a hacer una base. Tú cuando te pones a hacer, quedamos mañana los que seamos ahora y decimos, venga, nos sentamos en un McDonald's y nos ponemos a diseñar el juego que queremos. Yo creo que muchos de nosotros diríamos, venga, ¿de qué va el juego? Una historia del juego. Vamos a ver, ¿qué personajes tenemos? Pu, pu, pu. Y luego decimos, físicas realistas. Yo hay juegos que les pido físicas realistas cuando sé que por lo menos tienen una historia. Es que si no tienes historia y no tienes física realista, pues Flappy Bird. Es que no me dan ganas de seguir jugando, porque si no puedo hacer nada, ¿qué vas a hacer? Dar vueltas. Me puedes trepar por cuerdas, ¿eh? 20 euros para dar vueltas. A ver Bueno, si consigo McDonald's, quien dice subir. McDonald's dice Burger King. O dice la hamburguesería Donoso, que estaba en mi Aquí casa. ya puedes hacer algo que no puedes hacer en Resident Evil 4, que es subir a un sitio físicamente y no apretando el botón A. Sí, pues mira. Algo es algo. Si no voy a criticar que puedas hacer estas cosas, pero es que no le veo mucho sentido a perder el tiempo subiendo una liana. ¿Hay malos finales? ¿Hay gente un poco mejor o son todos así? No he avanzado mucho, mucho más. Yo me encuentro con este tipo de enemigos. No, no me he encontrado dragones, ni ogros, Okay. ni... No sé el tiempo que Y llevamos, cuando Racing no tiene una buena quieras, me historia. Anda, que dices. estáis finos, ¿eh? Vosotros también. Pues claro que tiene una historia. Tiene la historia mía de piloto, que me siento ahí y cuando me levanto doy la chapa aquí a mi familia de la carrera que he hecho. La historia, la superación. Esto de superación, por lo menos pon un reloj o pon un. ¿Hay algo ahí que te diga los muertos que tienes o algo? No. ¿Los que has matado? Tampoco. O sea, que tampoco como en In Death, ¿no? Porque In Death, el modo historia, pues tampoco tiene una gran historia, pero por lo menos tiene algo. Tienes que llegar al final y matar al dios de no sé qué y tal. Bueno, pero coges las flechas, tiras y tienes ahí un sitio que te dice, has matado a 27.000, eres el dios de la colina. Pues vale, pero aquí, ¿quién eres? Es que ni siquiera personifica. Bueno, en menudo lío me he metido. Me he tirado aquí pensando que habría Que sí, una que el salida. modo saldrá cuando quieran, pero que nos han clavado 20 euros por esto y lo han sacado en la Conet y estamos aquí media hora, más de media hora, hablando de este A juego. mí, O sea, hay que. sinceramente me sorprende que los grandes anuncios de juegos en la Connect hayan sido esto y un GTA del que solo han enseñado el nombre con el fondo negro. Vale. Bueno, Sony Me 35. preocupa. Yo sé, si queréis. No, no vamos a ver mucho, no vamos a ver mucho más, ¿eh? O Pero sea, yo tienes para hacer magia, me imagino, ¿no? Por lo menos sí, eso iba mira, a decir. puedes tirar rayos, bolas de fuego, puedes tirar rayos eléctricos que vienen bien para la gente que tiene armadura metálica, les atacas con rayos. Bueno, pero la magia se acaba. Mira, ahora podría, ahora, bueno. Supongo que aquí para salir de aquí pues tendré que trepar, que para eso tengo manitas que Y trepan no te por dice por dónde puedes cosas. trepar. No, no ponen ayudas de por aquí puedes, por aquí no, no deberías. En teoría, en alguna otra partida me he encontrado esos maderos en la pared que te servían pues para ir trepando poco a poco. Lo que pasa es que estos están muy altos, entonces no sé si tengo que ir primero a otro sitio. Por aquí o por allí. Ah, Que mira, mira, sí, mira, 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 visualízate. mira, Sí, mira, el modo nada. historia en 2022. Sí, os creo, de verdad que os creo. Pues en 2022 volvemos a coger el juego y decimos, ¿qué tal es la historia? Pero ahora mismo hay que tener mirada en el juego. Esto, vamos, te lo coge Carmack
Y ríete tú de nosotros, como le pone, que sale Uy, llorando. me encantaría un análisis de estos, ¿cómo los llama él? Brutalmente sinceros Brutalmente de este sincero. juego, ¿eh? Es que vosotros no Me habéis estado en la gustaría. CONED viendo cómo descuartiza los juegos Karma, que es que luego parece que nosotros somos los haters, tenéis que verle, que te dan ganas de decir, bueno, pues deja, ¿sabes? Ya vendo el visor y porque hay que ser un poquito exigente cuando, bueno, pues al final, pues como nosotros, hacemos este vídeo y muchos de vosotros nos diréis qué mal lo hacéis o qué poco sabéis o yo qué sé, hay que tener la piel un poco más dura. Pero vamos, el juego a mí me parece que el año que viene lo revisitamos, si te parece. Porque sí, tiene Bueno, buena historia. O sea, buena historia, digo, que a ver, tiene buenas texturas. tiene buenos mimbres, tiene potencial. Ahora mismo sí que puede proporcionar algunas horas de diversión, pues a la gente que le guste los juegos de peleas de combate de cuerpo a cuerpo, porque tampoco hay tantos en Quest 2. Entonces, bueno, yo creo que sí que tiene su hueco. En el catálogo actual tiene su hueco, pero yo lo veo un poquito verde. Yo lo veo todavía Que no es más un verde juego. de Esto lo no que es un pensaba. juego. Esto no es un juego. De momento no es un juego. Bueno. Venga, pues quítate las gafas. Vamos a hacer la reflexión final y a merendar. Mira, mira. A ver. ¿Y te clavas la...? Venga, No, no te pues. clavas. Uy. No. Te quedas tronchado ahí en el... No lo voy a probar, no lo voy a probar Vale, de vale, vale. clavarme, que me da mal rollo. Venga, pues Me al quito lío. las gafas, que además ya. No sé ni dónde estoy. Bueno, gente, que ya habéis visto que no va por barrios. Gaby, que lo ha jugado, dice que ahora nos lo dice. Yo, que no lo he jugado viendo desde fuera y habiendo visto el del PC echándole una partida, se lo pueden quedar. Tal cual. Vamos a ver. Vamos a ver qué Oye, hacemos con esto. cansar cansa, ¿eh? Como juego de fitness sirve. Vale, diversión. ¿Qué me dices de diversión? Bah, mi opinión personal, yo a este juego no vuelvo a jugar hasta que tenga modo campaña. Yo. O sea, este. ¿Pero Habrá. qué me dices de diversión? ¿Qué le decimos de diversión? Seis y medio. 6,5, Seis o y medio sea. porque en Quest no hay muchos juegos de combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasa si me pongo Con aquí y pongo esto? A ver, es que esto tengo que... ya. Bueno, diversión, medio. Medio, venga, Vale. medio. ¿Qué hacemos de presencia? De presencia no está nada mal. Vamos a Alta. ponerle alto. Sí. Uy, va, perdón. Lo que es escalas y Que sentirse en ese mundo. me he comido esto, un segundito. Voy a hacerlo bien. A ver, hemos dicho que de diversión, ¿Cuántas? medio. Y Medio. de presencia, alta. Alto. ¿Y ahora qué hacemos de VR? De verdad, ¿la VR cómo se ha llegado a utilizar? ¿Está media, alta o regulera? Yo diría que media, porque sí que tiene colisiones, pero funcionan un tanto regular y las, pues, no sé, media, media, venga, media. Por aquí dicen que diversión baja, tirando a baja. Porque claro, es verdad que si A tienes ver, a tres tíos y les matas a los tres igual, siempre... eso va a ser muy personal. Yo sé que hay gente que va a echarle horas a este juego porque les va a encantar esto de darle espadazos, de coger un escudo, de protegerte con el escudo, de seguir avanzando en las mazmorras. Yo sé que hay gente que este juego Ojo. le puede proporcionar horas. Hombre. No es mi caso, pero yo sé que hay gente que se lo va a pasar bien con este juego. Bueno, pues oye. No sé quién, quiero decir, es que estaba pensando en qué tipo de jugador puede darle valor a esto, así como para decir, joder, pues este por encima de... Bueno, pero oye, que todo tiene que tener su historia, ¿eh? Que todo tiene que tener su público, me parece genial, pero a mí no me lo compro. Así que esto es lo que hay. Muchísimas gracias, Gaby, por echarte la tarde con nosotros aquí jugando. Sí, ahí la espada. Ahí. A ver si te va a manchar de sangre. Y a vosotros, Robianos, que muchas gracias por pasaros otra vez más por aquí. Nos vemos el domingo. Algunos nos habéis preguntado, ¿no habéis hablado de no sé qué? Es que este no es el programa para hablar. Aquí solo hablamos de este juego. El domingo tenemos invitado especial. Lo vamos a dejar ahí, ya os diremos quién es. Así que el domingo habrá la hora virtual con un invitado especial y ahí hablamos de todo lo que ha ido transcurriendo durante esta semana en el mundo de la realidad virtual.
suscribíos o darle a like o lo que sea aquí en Twitch, que creo que es darle a algo, ¿no? Aquí es a ser amigo, aquí es amiguito. Bueno, pues ser amiguitos de Real Virtual y nos vemos el domingo. Saludos. Gracias a todos. Adiós.